¿Qué tan mortal es el virus? Bueno, es un virus que estamos conociendo apenas, como les mencioné, lo empezamos a ver a finales del año pasado. Entonces, no sabemos exactamente qué tan mortal es. Tenemos un estimado, pero estos números pueden todavía cambiar entre de aquí a que termine la pandemia. Pero lo podemos comparar con algunos números que ya conocemos. Por ejemplo, ébola. Unos números muy tradicionalistas dirían que tiene alrededor del 50%, pero puede ser mucho más alto. MERS, el brote de coronavirus que se llevó a cabo hace unos años, tenía una tasa de letalidad mucho más alta, 34.4%, que quiere decir que de 100 personas que se enfermaban, 34 murieron. El pasado SARS, 9.6, que quiere decir que de 100 personas que se infectaron, 10 murieron. El SARS en la actualidad, SARS-CoV-2, aquí le pusieron otra vez COVID-19, SARS-CoV-2 tiene 3.4, pero si nosotros vemos los números actuales que nos presenta la Organización Mundial de la Salud, nos damos cuenta de que está en alrededor del 5%. Este número ha subido. Por supuesto, puede ser que cuando todo esto termine y se hagan los cálculos adecuados, porque recordemos que estos números se hacen entre números de infectados identificados y personas que murieron. Sin embargo, en el caso de SARS-CoV-2, recordemos que tenemos una población enorme, cerca del 80%, que son asintomáticos, ¿sí? Que tienen el virus, pero no van a presentar enfermedad. Así que al final, cuando se hagan los estudios, esos números se tendrán que introducir y seguramente esta tasa de letalidad va a bajar mucho. ¿Qué tan mortal es el virus? Bueno, esta letalidad del 5% no se distribuye igual en todos los rangos de edades. Se ha visto que este virus tiene o particularmente parece ser que lleva a formas graves de la enfermedad a personas de edad avanzada o que tienen asociada una enfermedad crónica, una comorbilidad le llaman. Esta comorbilidad puede ser una enfermedad inflamatoria como diabetes, asma, si la persona tiene tabaquismo, enfermedades cardíacas, presión alta. Todo esto pone a la persona en un riesgo mayor de presentar una forma grave de la enfermedad y conducirla lamentablemente a la muerte, ¿no? Sin embargo, perdón, déjenme regresar acá, esto no quita que las personas jóvenes puedan tener formas graves de la enfermedad o incluso morir. Recordemos que esto no es un absoluto, esto son estadísticas. Esto es, o sea, esta línea roja, este 0.2%, indica que hay personas jóvenes que también pueden llegar a morir o a presentar formas graves de la enfermedad, ¿sí? No es una excusa para que los jóvenes no lleven a cabo las medidas adecuadas de precaución, ya que están susceptibles, son tan susceptibles como cualquier persona de enfermar y no sabemos cuál va a ser el resultado de esa infección.